Hoy, en Factor Trabajo, conoceremos a Elizabeth, una beneficiaria del programa Perú Responsable, quien viene sacando adelante su negocio de helados en el distrito de Chilca. También veremos cómo un grupo de pujantes madres en San Juan del Lurigancho participan en el programa Trabaja Perú. Y en nuestro consultorio laboral tocaremos el tema la cuota obligatoria de empleo para personas con discapacidad. Además, las esperadas secuencias de la bolsa de trabajo. Esto y mucho más en Factor Trabajo. Ante la llegada del verano, Factor Trabajo llegó al distrito de Chilca en Cañete, donde conocimos la historia de Elizabeth Pisconte, una beneficiaria del programa Perú Responsable, quien viene sacando adelante a su familia con un negocio de helados. Veamos su historia. Elizabeth Pisconte es una joven madre de familia, una emprendedora que vive en Chilca y conduce exitosamente su negocio de helados artesanales en el kilómetro 64 de la Panamericana Sur. Gracias a la alianza entre el programa Perú Responsable del Ministerio de Trabajo y la empresa Termochilca, pudo capacitarse gratuitamente. Gracias al apoyo de Perú Responsable es que ahora he hecho crecer mi negocio. Tengo una idea más clara de lo que es negocio, de lo que es administración de mi negocio, cómo hacer crecer mi negocio. Sus helados son una delicia. Los hay de diversos sabores, como higo, lúcuma, fresa, entre otros. Su negocio de helados artesanales cuenta con 11 puntos de venta en la Panamericana Sur, los cuales le permiten ayudar en la economía familiar. Me impulsé a hacer mis propios helados porque mi anterior proveedor no podía abastecerme con los productos que yo necesitaba para poder vender en mi kiosco. Es ahí donde yo comienzo a elaborar mis propios helados y a obtener el helado de higo como bandera, por lo que es el producto es bastante acogido acá en la zona. Actualmente Elizabeth piensa adquirir máquinas especiales para elaborar helados en grandes cantidades y ser proveedora de toda la zona de Chilca. Perú Responsable tiene por objetivo promover la responsabilidad social empresarial desde el Estado, articulando con empresas privadas y públicas, universidades, ONGs, gobierno central, regional y local, cooperación internacional, grupos empresariales, entre otros, a fin de beneficiar a diversos grupos vulnerables. Así como el caso de Elizabeth, que nos interesa llegar a las personas fundamentalmente con características de vulnerabilidad, en el caso de Perú Responsable, llegamos a la persona, pero en virtud a que tenemos aliados. Aliados que son personas jurídicas. En este caso de la intervención de la cual fue beneficiaria Elizabeth, fue empresa y a su vez también universidad. En la primera fase de esta intervención, Perú Responsable suscribió un convenio con la empresa Termochilca, que está ubicada en Chilca, ciudad en la que vive Elizabeth. Y entonces la empresa Termochilca asumió el pago del 100% de la capacitación en la Universidad San Marcos, a la que asistió Elizabeth, para tener ella conocimientos en lo que es iniciar negocios, emprendimientos. En esa primera fase, que tuvo una duración aproximadamente de 2 meses, también la empresa brindó capitales semillas en un número de 6 y uno de ellos fue beneficiaria justamente Elizabeth. Asimismo, respecto a lo señalado por la coordinadora del programa, Rosana Taquía, la alianza entre el programa Perú Responsable y USIL le permitieron a Elizabeth mejorar sus conocimientos de contabilidad, administración y marketing. Perú Responsable no solo beneficia a los grupos vulnerables, también las empresas resultan beneficiadas con la realización de buenas prácticas. En primer lugar, es un ganar para la empresa, porque la empresa, el tema de la responsabilidad social, le implica ser una organización, no solamente incluso hablando para empresas, de mayor competitividad que va a ser de la organización y finalmente una competitividad país.
ayuda a su vez también a que ellos, si miramos hacia afuera de la organización, tengan una licencia social que puedan también brindarles una legitimidad de las acciones que realizan. Desde su creación en el año 2011 a la fecha, el programa ha suscrito numerosos convenios marco y específicos para la realización de 37 proyectos. Ha promovido la cultura de la responsabilidad social, ha registrado y certificado empresas socialmente responsables y para el año 2016 espera incrementar el número de personas que logren su inserción laboral y su autoempleo. Bienvenidos al bloque con las noticias más importantes del sector de la última semana. Empezamos rápidamente con este recuento noticioso aquí, en Factor Trabajo. Un nuevo curso de capacitación del programa Jóvenes Productivos inició en el distrito de Acoya, en Junín. Jóvenes de escasos recursos económicos podrán capacitarse como auxiliares de operario en maquinaria pesada. 40 jóvenes de escasos recursos económicos del distrito de Acoya, en la provincia de Jauja, se beneficiarán con el curso de auxiliar de operario en máquina pesada, que inició el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través del programa Jóvenes Productivos. Por eso es que hemos venido con este programa, con Jóvenes Productivos, para traerles una capacitación técnica, para que ustedes aprendan a manejar esas máquinas que están ahí. Y hemos contratado a la mejor universidad del Perú. El programa Jóvenes Productivos benefició a 3.204 jóvenes con capacitaciones para la inserción laboral y para el autoempleo. Cabe recordar que entre agosto del 2011 y octubre del 2015, dicho programa capacitó a más de 2.000 jóvenes en diversos distritos de Junín. Los representantes en el ámbito laboral de los países de la Alianza del Pacífico se reunieron en Lima y suscribieron una declaración conjunta en la cual se comprometen a lograr avances en cuatro temas. El ministro Daniel Maurate Romero encabezó el encuentro. La ciudad de Lima fue la sede de la primera reunión del sector laboral de los países miembros de la Alianza del Pacífico, la cual estuvo encabezada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero. Los participantes suscribieron una declaración conjunta que será remitida a la Secretaría Técnica del Bloque. El ministro Daniel Maurate resaltó el compromiso conjunto entre los integrantes de este bloque regional para lograr avances en la erradicación progresiva y eficaz del trabajo infantil, mejorar los estándares del empleo juvenil, ampliar la provisión de seguridad social y facilitar los procesos de migración laboral entre los miembros de la alianza. La idea básicamente es que los países de la Alianza del Pacífico incorporen el tema laboral dentro de sus actividades. Y hoy día hemos terminado una declaración que básicamente es un propósito para que luego los ministros, mis colegas de Chile, de Colombia, de México, podamos ya suscribir formalmente una solicitud y que se tramite por los canales que tiene la Alianza del Pacífico para que este grupo de trabajo, para que este capítulo de laboral y sobre todo del capital humano sea una actividad permanente de la Alianza del Pacífico. También participaron en el encuentro la directora del Servicio Público de Empleo de Colombia, Claudia Camacho, el titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, José Luis Stein Velasco, quienes destacaron la importancia de construir una agenda laboral entre los países que conforman la Alianza del Pacífico. En el marco de la reunión, las delegaciones de México, Colombia y Perú visitaron una feria laboral en el distrito de Villa El Salvador. De esta manera, los representantes de los países de la Alianza del Pacífico conocieron de cerca la labor que realiza el Ministerio de Trabajo del Perú para brindar capacitación, orientación y ayudar a las poblaciones más vulnerables del país a insertarse en el mercado laboral formal. Los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Promoción del Empleo presentaron la segunda edición de la Semana del Migrante Perú Contigo con el objetivo de construir y fortalecer los lazos entre los colectivos asociados a la migración, la sociedad peruana y las instituciones públicas. La ceremonia de inauguración de la segunda edición de la Semana del Migrante Perú Contigo estuvo encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, el titular de Trabajo, Daniel Maurate, y el representante de la Oficina Regional para América Latina de la Organización Internacional para las Migraciones, Ricardo Cordero. Maurate Romero señaló que el sector que encabeza está sumando esfuerzos para que la decisión de emigrar sea una opción y no una necesidad, promocionando el empleo, la empleabilidad y el empleo decente.
Esta segunda edición de la Semana del Migrante representa un compromiso institucional que tiene como objetivo construir y fortalecer los lazos entre los colectivos asociados a la migración, la sociedad peruana y las instituciones públicas. Con la finalidad de promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores en nuestro país, se realizó el 6º Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Laborales, organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo organizó de manera exitosa el 6º Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Laborales, con la finalidad de promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores del país, procurando la promoción de un trabajo decente y la garantía de sus derechos fundamentales. El ministro Daniel Maurate Romero dijo que con este encuentro internacional se busca capacitar, sensibilizar y aportar reflexiones teóricas y prácticas sobre temas de promoción y protección de los derechos humanos y derechos fundamentales laborales. Además, informó que el Ministerio de Trabajo ha realizado diversas actividades para promover ese tema, entre las que destacan la aprobación del Protocolo para la Actuación Sectorial en materia de erradicación del trabajo infantil. El 6º Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales Laborales reunió a magistrados, fiscales, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, gobernadores regionales, decanos de los colegios profesionales y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. De esta manera terminamos el bloque con las noticias más importantes del sector, pero antes de despedirnos queremos, a nombre de todo el equipo que hace posible Factor Trabajo, desearle una feliz Navidad a todas las familias peruanas. Nos reencontramos la próxima semana. Pásenla bien. Se necesita 3 personas con discapacidad para jardinería. Para trabajar en Lima, el salario será 900 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios secundaria completa. 5 teleoperadores para ventas. Para trabajar en ATE, el salario será 750 soles mensuales. Requisito mínimo, con o sin experiencia. Estudios secundaria completa. 3 vigilantes. Para trabajar en Santiago de Surco, el salario será 1.300 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios secundaria completa. Para mayor información, acercarse con CV y DNI al Centro de Empleo, ubicado en Avenida Salaberry, número 655, Jesús María, o llama al teléfono 630-6000, anexo 1024-1056-1058. O ingrese a la página web www.empleosperu.gob.pe. Ya volvemos con Factor Trabajo. Ya estamos de regreso en Factor Trabajo. Esta semana, el equipo de Factor Trabajo llegó al Mirador del Futuro en San Juan del Lurigancho. Allí conocimos a madres y jóvenes que vienen participando del programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Veamos la siguiente nota. En su mayoría son jóvenes y madres quienes participan del programa de empleo temporal Trabaja Perú en busca de un sustento y de mejorar el lugar donde viven. Visitamos San Juan del Lurigancho, donde en coordinación con la Municipalidad del Distrito, un grupo de beneficiarios residentes de la agrupación familiar El Mirador del Futuro está trabajando en la construcción de un muro de contención de 3 tramos, cada uno de 100 metros, que permitirá dar estabilidad al terreno, así como vías de acceso. Mari Román Guamaní, de 24 años de edad, fue madre a los 16 años.
hoy con un hijo de 8 años por quien salir adelante, está participando del programa, en el que afirma sentirse contenta, pues le permite tener un ingreso. Antes se dedicaba en su hogar a la venta de fruta. Hoy tiene el objetivo de, más adelante, estudiar cocina. El muro de contención, que es algo beneficioso para el agua y desagüe de todo el pueblo, porque sin el muro no podemos tener el agua, agua y desagüe. Para tener el servicio básico de agua y desagüe tenemos que tener el muro de contención. Alex es natural de Apurímac, tiene 18 años, hace 2 vino a Lima, aquí vive solo. Afirma ser el único sustento de su familia, su mamá, a quien envía dinero mensualmente. Desde que llegó a Lima, ha realizado diversos trabajos para sostenerse, habiendo sido limpiador de peajes, ayudante de albañilería y de costura. Este trabajo nos favorece a nosotros porque en sí no se requiere pérdida de tiempo, no gastas pasajes y es cerca, ¿no? Cerca a mi vivienda y ya. Por eso es que vine a trabajar. La construcción del primer muro de contención, hecho de mampostería de piedra, se encuentra avanzado en un 60%, mientras que el segundo tramo está en una etapa de excavación de cimientos. Diariamente, los beneficiarios reciben capacitación en materia de seguridad. Antes de iniciar los trabajos, que los trabajos inician a las 8 de la mañana, 10 minutos antes se le da una charla de medida de seguridad. Esta es una obra de muro de contención donde hay riesgo de que puede producir un accidente. Entonces se le da la charla indicándole pues las medidas de seguridad que deben tener ellos, el cuidado, la prevención. Y ellos a la vez cuentan con sus medidas de seguridad, como usted ve, sus cascos, sus botas de punta acero, sus zapatos y su indumentaria. Solo en Lima, Trabaja Perú ha brindado empleo temporal a más de 23.000 personas mediante la realización de 528 proyectos de infraestructura social básica, invirtiendo para ello 73 millones de nuevos soles. Bienvenidos a la secuencia del consultorio laboral. El día de hoy, en el 1-2-3 de la formalización laboral, hablaremos sobre la cuota obligatoria de empleo para personas con discapacidad en el sector privado. ¿Cuánto es la cuota obligatoria de los empleadores del sector privado? Los empleadores del sector privado con o sin fines de lucro y de cualquier actividad económica con más de 50 trabajadores deben contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal. La cuota de empleo es una obligación de carácter anual, por lo tanto, su cumplimiento debe realizarse entre enero y diciembre de todos los años. La fiscalización del cumplimiento se realizará desde el 1 de enero del 2016, en enero de todos los años. ¿Cómo se calcula la cuota obligatoria del 3% que debe cumplir el empleador? La cuota se calcula con la información que el empleador ha declarado en la planilla electrónica, cualquiera sea el número de centros de labores y la modalidad de contratación laboral. Se realiza un cálculo ponderado, es decir, el trabajador que laboró en todo el año equivale a uno y quienes trabajaron por fracción del año equivalen a tantos doceavos como meses hayan laborado. Por ejemplo, si tengo 30 trabajadores que laboraron un año, se multiplicará 30 por 1 y la suma ponderada será 30. Adicionalmente, tengo 80 trabajadores que laboraron 6 meses, se multiplicará 80 por 6 entre 12, dando como suma ponderada 40. Y finalmente, he tenido durante el año 200 trabajadores que solo laboraron 3 meses. En ese caso, se multiplicará 200 por 3 entre 12, dándome como resultado 50. Teniendo la suma ponderada, el empleador sumará los resultados en este caso, 30 más 40 más 50. Esta será la base de cálculo para aplicar el 3%.
Para el caso del cálculo de la cuota, la condición de discapacidad se acredita únicamente con el certificado de discapacidad otorgado por los hospitales del Ministerio de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud. Para tal efecto, no se admitirá certificados emitidos por instituciones privadas de salud o certificados temporales de incapacidad para el trabajo. Y no es indispensable contar con un carnet de CONADIS. ¿Qué servicios ofrece el Ministerio de Trabajo para favorecer el cumplimiento de la cuota obligatoria? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para favorecer el cumplimiento de la cuota obligatoria, ofrece los siguientes servicios. Publicación de vacantes en la Bolsa de Trabajo y preselección de candidatos con discapacidad en base a habilidades para el trabajo. Apoyo al empleador para el análisis de puestos, sensibilización al entorno laboral en los centros de empleo a nivel nacional. Capacitación de personas con discapacidad en base al perfil de puestos requeridos por la empresa para ser insertados posteriormente a cargo de los programas Jóvenes Productivos e Impulsa Perú. Inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual y mental mediante la metodología especializada Empleo con Apoyo, que se encarga del análisis del puesto, sensibilización al entorno, entrenamiento, acompañamiento y mantenimiento en el puesto de trabajo a cargo de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad. Si tienes alguna duda, llama al 0800-16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo, o visítanos a www.trabajo.gob.pe. Recuerda que con la formalización laboral mejoras tú, mejora el Perú. Hasta la próxima. Se necesita 4 conserjes agentes de seguridad para trabajar en Santiago de Surco. El salario será 1.450 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia. Estudios secundaria completa. 5 agentes de seguridad para trabajar en Santa Anita. El salario será 1.200 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia. Estudios secundaria completa. 2 cajeros vendedores para trabajar en Lima. El salario será 750 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios secundaria completa. Un auxiliar contable part-time para trabajar en San Juan del Lurigancho. El salario será 450 soles mensuales, requisito mínimo, con o sin experiencia. Para mayor información, acercarse con CV y DNI al Centro de Empleo, ubicado en Avenida Salaverry, número 655, Jesús María, o llama al teléfono 630-6000, anexo 1024 1056 1058 o ingrese a la página web www.empleosperu.gob.pe.